Frank Token, la persona que está apoyando el proyecto de Dallas Review, ha recibido pues difamaciones y piensa tomar acciones. Uno de los que ha mencionado en este post ha sido a Turbo Prank, quien el día de ayer habría dedicado un video. Para los que no sepan, este es el chico venezolano que están mencionando muchos creadores, y también incluso ha ido contra Delox, el que el día de ayer pues Dallas le dio un follow, parece que por ahí. Oye amigo, la verdad que yo no veía una polémica tan buena de Dallas desde el Tula War, porque aquí están involucrados muchísimas personas. No es como la del año pasado de Coscu, porque ya solo Dallas sacando videos contra Coscu. Esta vez estamos involucrados absolutamente todos los canales de salseo, los canales cripto, gente que odia a Dallas, el propio Dallas. O sea, realmente es una locura. Y vamos a ver qué ha puesto Rack Token. Y comenzamos. Dice: alguien que le avise al payaso que se hace llamar Turboplant y a Delox que no estuve presente en mi funa porque falleció uno de los padres de mi novia, pero que aunque esté en velorio y entierro, me tomé el tiempo para tomar acciones legales en su contra. Les recomiendo que borren sus videos, usaron páginas web de un conocido delincuente llamado Newman Pérez para sustentar sus acusaciones. Se les vienen días muy oscuros, no hay buena luz en los juzgados. Y por cierto, si Pambi es una mega estafa, si supuestamente yo me llevé el dinero de la gente, ¿por qué sigue subiendo? ¿Será que hay más gente que no se cree estas estupideces que las que repiten como loros noticias falsas? A los que creían que el token se iba a cero, que estaba muerto, les recomiendo que no abran gráficas esta semana. Van a sentir lo que es el verdadero poder en el mundo de las cripto. Por cierto, qué patético el traqueo que hacen de Walix. No entienden nada, se pierden en el camino los rug pullers. No recompran sus propios tokens, pedazos de payasos. Al amigo. Oye, esto de pedazos de payasos es muy Dallas, Y Pambi tiene liquidez gracias a que su creador Dallas no es ningún estafador. Diferente al Delox, este tremendo patético ha vendido 7 cursos distintos de criptos a precios surrealistas. Tiene récord de quemado cuentas de copy trading, la última con millones de dólares en pérdidas para los que le creían. Tiene huevos el pendejo ese de decirle a alguien estafador. Qué ganas de irme a España pronto. Como soy abogado también, me gusta el olor a madera de las cortes. No sé si a estos que están acostumbrando a olor a pizza rancia de sus habitaciones les guste igual que a mí argumentar, pero frente a un juez. Me voy a seguir trabajando en el token más trading del 2024. No, amigo, lo más gracioso es que creo que el abogado de Delox creo que es el mismo que el de Dallas. ¿Tú te imaginas que ahora a un juzgado vaya el chico este, cómo se llama, el Rack Token con Dallas a un costado y al otro lado están el Delox y con quién sería el abogado, amigo? Me imagino que con Dallas porque será que le pague más. O sea, imagínate, amigo. Y el Turbobrand, que incluso hasta el Delox creo que demandó a Turbobrand. Esto es una guerra de demandas, amigo. De verdad, que esto ya es... Esto ya es otra cosa. Y le pone uno aquí: ¿te viste el directo de Javi? Delos solo estaba poniendo en duda lo que había pasado desde la perspectiva objetiva, esperando a ver qué decías al respecto, y dio distintas posibilidades que él pensaba que quizá se habían dado. Lo tomo de Turbo, pero Delos solo puso todo en duda, lol. A lo que le responde: ya que eres amigo o fan, dile que cómo quiso hacer la de Sherlock Holmes, que busque de quién es el dominio de las páginas que mostró en un directo para difamarme. Les va a salir cara esta funa. Pone otro: creo que con Delox podrían resolverlo por privado, lo de ayer no lo sentí con mala intención. Aunque siendo compatriota tuyo, sí me dio asco a que se refiriera como el venezolano. Y de que nadie te conoce es irrelevante. Bueno, a ver, ¿qué le va a decir? Si no le va a decir venezolano, ¿qué le va a decir peruano? No entiendo el chiste. Pero bueno, eso de que nadie lo conoce, pues
podría considerarse pues ahí un pequeño ataque, ¿no? Y dice, aparte de es racista, no me sorprende, ya he visto varios mensajes privados y públicos en los que se refiere a mí con tono de desprecio como el venezolano. Ok, ya que okay, si lo dice como tono de desprecio, pues podría ser que sí. Yo tengo nombre y si tiene huevos de ponerlo en pantalla usando páginas de más grandes scammers de Latam que se llama Newman Pérez, que se refiera a mí como Raid. Ya está. Pues, bro, o sea, no sé qué está pasando ahora mismo, pero de verdad que todo esto está llegando muy lejos, esta polémica de la cripto de Dallas. Pff, sí, no, es que si este chico viese también el video de NauterPlay diría lo mismo, porque NauterPlay también ha ido duro con él, ¿eh? Hay mucha gente que está yendo contra el chico este, el Raid Token, por colaborar con Dallas. Bueno, yo soy el que tiene la idea de que uno no puede llamar tal hasta que pues un juzgado lo diga. Pero bueno, aquí tenemos a los de siempre, ¿no? O sea, TurboPrank hace sus videitos y bueno, incluso lo pone en el título, ¿no? O sea, ya sabemos que eso te puede meter en muchos problemas, ¿no? Y el Deluxe, la verdad que no me esperaba que fuese contra Deluxe. No, parece que no le ha gustado las palabras que tuvo en el directo de ayer de Jaime Oliveira. También esta sería la razón por la que Dallas habría dejado de seguir a el señor Deluxe. Por otra parte, Dallas está en directo mientras grabo este video para responder alguna de las preguntas. No voy a leer todas, porque es que mira todo esto. Mira lo que tiene que poner Dallas. Dios mío, mío. Aquí podemos ver que hay gente que dice que el token de Dallas está subiendo, ¿no? Aquí podemos ver la subida. Sin embargo, parece que la subida pues no es la que uno pensaría. Esta es la mejor época de la Pambi. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Ellos comparten básicamente a partir de aquí. No comparten toda la gráfica. Y eso es lo que está compartiendo la gente. Entonces, hay gente de Dallas, así fans, que aún siguen apoyando el proyecto, van a depositar su confianza y bueno, tocará ver en qué termina todo esto, ¿no? Veremos si algún pambicito, más gente cuenta algo, qué tal les va en ese segundo intento. Yo la verdad que, bueno, yo como les he dicho, yo la verdad en esas cosas no meto dinero. Pero ahí está la gente, pues los seguidores más fieles, los que me imagino que pagan la suscripción, los que están cegados por fanatismo, van a apoyar el proyecto de la Pambi Coin.